yo creo que acá si hay una rivalidad que ha elegido el gobierno de Macri es contra el pueblo argentino. Trabajadores, jubilados, niños, ancianos, desocupados, son los verdaderos rivales que ha elegido Macri para llevar adelante sus políticas económicas que perjudican notoriamente esos sectores. Hoy la movilización de Buenos Aires quedó claramente demostrado que Moyano era un componente más de esa movilización, que es un gremio que tuvo la iniciativa de una movilización, pero que con consignas que hacen el conjunto del movimiento obrero. Hoy las consignas principales de ese acto eran rechazo a la ley de reforma previsional, rechazo a la ley de regulación laboral, paritarias libres y sin techo, rechazo al DNU de necesidad y urgencia que Macri ha alargado en enero, donde se permite embargar el sueldo de los trabajadores, donde se desfinancia el fondo de garantía del sistema previsional, y fundamentalmente una decisión que ha tomado un conjunto de sindicatos de acompañar activamente a cada sindicato que entra en conflicto por la aplicación de las políticas de Macri. Hoy con esa consigna se movieron 400.000 compañeros en Buenos Aires, un montón más en cada ciudad del interior del país, y esto está demostrando claramente un rechazo a las políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno nacional.